Hola a todos. Hoy la píldora de conocimiento va a ser un poco particular porque vamos a platicar de un asunto que es básicamente un tema que yo trato dentro de mi libro Simplified Complexity. Yo soy Giancarlo Di Marco, soy profesor de diseño y fabricación digital en la Universidad Centro de Ciudad de México, soy entrenador certificado McNeely Autodesk y justamente acabo de publicar este libro que es un método para el modelado NURBS avanzado con rinoceros. Se puede encontrar, para los que viven en México, se puede encontrar la versión en español directamente en mi página sc.giancarlodimarco.com.mx. Yo estoy disponible siempre, les recuerdo, a ayudarlos con problemas tanto con Grasshopper como con Rhino. Entonces agréguenme en redes sociales, normalmente trabajo más en Facebook para que sepan. Y doy también cursos y mini cursos y talleres tanto en línea como presenciales, y el próximo va a ser un curso de Kangaroo para Grasshopper el siguiente fin de semana, pero también hay muchos cursos disponibles en mi página web. Hoy, como les estaba comentando, vamos a platicar de este tema en particular, que es el diseño de un círculo NURBS. Aparentemente es un tema, vaya, no digo menor o tonto, pero de hecho es un tema bastante, bastante complejo y vamos a necesitar algunos conocimientos un poco más profundos de geometría NURBS. Entonces, pasamos a la interfaz de Rhino. Como pueden ver, yo tengo abierto también Grasshopper porque vamos a necesitar esta herramienta para analizar la naturaleza de las curvas que vamos a dibujar. Entonces, normalmente nosotros, para diseñar un círculo en Rhino, tomamos la herramienta círculo y simplemente picamos en el centro, determinamos cuál es el radio y naturalmente sale esta curva de forma circular. ¿Qué pasa si queremos diseñar esta misma forma circular con una curva de tipo curva por puntos de control? Teóricamente, cualquier curva que se dibuja en la interfaz de Rhino es una curva generada a partir de una curva NURBS de forma libre con puntos de control. Sería suficiente cuidar, ajustar bien las propiedades de esta curva, teóricamente, para poder dibujar también un círculo. Así como, por ejemplo, con una curva por puntos de control de grado 1, es posible diseñar una polilínea, pues así, teóricamente, con la misma herramienta, debería ser posible diseñar una curva circular, perfectamente circular. De hecho, esta es una operación que es posible al revés. O sea, yo puedo diseñar una curva NURBS de forma circular a partir de un círculo. Y esto normalmente se hace, es bastante sencillo, picando la herramienta círculo, picando la opción deformable y decidiendo cuál es el grado de la curva, normalmente en Rhino es el 3, y qué tantos puntos de control necesito a la hora de dibujar esta curva. Así que cuando yo diseño un círculo en este momento, aparentemente este es un círculo, pero de hecho no es un círculo, es una curva NURBS de grado 3 que tiene forma circular. Su complejidad deriva del hecho que sus puntos de control están dispuestos en esta configuración bastante particular. Y es prácticamente imposible determinar, perdón, la posición de estos puntos picando simplemente con el comando curva por puntos de control. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? O investigamos si este problema tiene una solución directamente en la interfaz de Rhino. Vamos a analizar esta curva, cómo funciona. Si yo la selecciono, veo que su estructura de puntos de control está hecha por 3 puntos más 3 más 2. Perdón, sigo enfermo con la garganta. Entonces tenemos 8 puntos de control visibles, pero tenemos que precisar que una curva circular como esta es una curva cerrada. Y cuando dibujamos una curva cerrada, de hecho, el último punto de control debe coincidir con el primero, porque si no la curva no se cierra. De hecho, esta curva tiene 9 puntos de control y no solamente 8. Y normalmente la orientación de esta curva es tal porque esto es el punto inicial del círculo. Y entonces esto también es su punto final. Entonces acá tenemos efectivamente 2 puntos de control. Pero esto en Rhino lo podemos analizar solamente de una manera inversa. O sea, ya que tenemos el círculo, podemos analizar su estructura de puntos de control. Veamos qué pasa a la hora de diseñar, por ejemplo, una
curva NURBS de forma circular utilizando esta misma estructura de puntos de control. Entonces, tomamos la herramienta curva puntos de control, cambiamos el grado a 2. Si no saben por qué estoy haciendo esto, pues les recomiendo comprar mi libro. Y intentamos replicar esta estructura de puntos de control. Entonces empezamos con esto. Y después teníamos uno acá, el vértice arriba a la derecha, punto medio de arriba, vértice arriba a la izquierda, cuadrante izquierdo, punto bajo a la izquierda, cuadrante inferior, punto bajo a la derecha y cuadrante derecho. Curva cerrada de grado 2, así como el círculo es una curva cerrada de grado 2. Pero vemos que esta no tiene nada que ver con la forma circular que tenemos a la izquierda. ¿De qué depende esta diferencia entre las dos curvas? Pues la curva NURBS tiene una estructura y una forma bastante particular. Está determinada por una ecuación matemática, es una ecuación bastante fea para los que no tienen conocimiento de análisis matemáticas, pero de hecho es bastante sencilla, entonces al final no es tan difícil de entender. De todas maneras, hay una ecuación detrás de estas curvas, y la ecuación de una curva NURBS lo que dice básicamente es que la forma de la curva depende tanto de la posición de los puntos de control como del peso de los puntos de control. Entonces, cuando dibujamos una curva por puntos de control, los puntos de control que vamos a picar tienen todos el mismo peso. Esta es una estructura de puntos de control donde los puntos de control no tienen el mismo peso. Así que si vamos a analizar, por ejemplo, el peso de este punto, esto vale 1. Si analizamos el peso de esto, esto vale 0.707106, etc., etc. Y después vamos a ver qué es este valor. Entonces, en un círculo lo que pasa es básicamente que este punto tiene peso de 1 y los puntos que están en los cuadrantes del círculo tienen peso 1. Los puntos que están en las esquinas tienen todos peso 0.707, etc. Entonces, uno podría pensar, bueno, agarro esta curva, selecciono los puntos que están en las cuatro esquinas y le cambio el peso a 0.707, no me acuerdo, 1.6 y cacho. Le doy OK. Sí, se está como suavizando un poco en las esquinas, pero no llega a ser un círculo. ¿Qué es lo que hace que esta curva diseñada como una curva de puntos de control y puntos de control con el peso justo, correcto, que hace que no se convierta en un círculo? Y acá es donde Rhino no nos ayuda, porque tenemos que trabajar directamente con los nodos de la curva. Y otra vez, si no saben qué son los nodos, pues está en mi libro. Vamos a ver cómo funciona el... Regresamos al círculo, ya que la otra curva no funciona, no sirve. Entonces lo importamos en Grasshopper y lo analizamos. Y analizarlo quiere decir que podemos visualizar, por ejemplo, su polígono de control con los puntos de control, donde en específico podemos ver que esto es un polígono de control que tiene 9 puntos de control. O sea que el último 10.00 coincide con el primero, 10.00, y sería esto acá, lo cual confirma lo que estábamos diciendo hace un rato. Y podemos hacer otro análisis, que esta, que se llama Control Points, que es diferente de Control Polygons porque proporciona otra información que es mucho más importante. Entonces acá vemos que este Control Points está proporcionando, sí, los puntos, que son los mismos que acabamos de ver acá arriba, pero también proporciona el peso de estos puntos, y acá encontramos nuevamente este valor 0.707107, y la cosa más importante, proporciona K, los nodos. Y los nodos valen 0, 0, 5pi, 5pi, 10pi, 10pi, 15pi, 15pi, 20pi, 20pi. Esto es algo que yo he comentado en una de las primeras píldoras de conocimiento, así que lo pueden encontrar el significado de los nodos en uno de los primeros tutoriales. Pero esta es exactamente la diferencia entre la curva circular diseñada con la herramienta círculo y una curva que nosotros quisiéramos que fuera circular diseñada con la curva por puntos de control. O sea, si yo, por ejemplo, quiero diseñar a partir de estos 9 puntos de control una nueva curva, voy a tomar la herramienta que se llama NURBS Curve PWK, o sea, puntos, peso, nodos, y le digo,
Los puntos son estos 9 acá. O hasta podrían ser los 9 que están acá arriba, no importa, da igual. El peso de estos puntos es un peso bastante particular. Les voy a enseñar qué peso es. Voy a utilizar un componente de repeat data donde voy a posicionar un panel con el valor 1 y otro panel que vale la raíz cuadrada de 2 todo entre 2. Esto es el valor de 0.707, es la raíz cuadrada de 2 entre 2. Conecto estos dos valores a la D, o sea, los datos que quiero repetir, y necesito que cada punto tenga su peso propio. Entonces voy a contar la cantidad de puntos que quiero pesar, conecto este valor al repeat data y ahora estoy generando una secuencia de valores 1 raíz de 2 entre 2, 1 raíz de 2 entre 2, que es exactamente lo que sale de acá. Y voy a conectar esto a los pesos, así que estamos logrando el mismo idéntico resultado. Los nodos, en este momento, si vamos a analizar esta secuencia, esta lista, vemos que son 10 valores, lo cual es correcto porque el número de nodos depende del número de puntos de control y del grado de la curva que estamos analizando. Eso también es una información que pueden entender mejor en mi libro. Pero bueno, voy a diseñar una gene pool donde puedo especificar valores para diferentes sliders. Esto por defecto ya lleva 10 sliders, así que cae bien para nosotros porque necesitamos 10 valores. Nada más que voy a utilizar sliders con números enteros y sliders con poco rango porque no necesitamos todo este rango. Y vamos a cambiar estos sliders de una forma bastante particular. Podemos ver que son sliders que son parejas de valores idénticos. A la hora de diseñar esto, o sea, de conectar esta secuencia de valores acá, estamos logrando una curva efectivamente circular. Esta es la vista previa en verde de la curva generada por el Noob's Curve PWK. Entonces, esto es lo que falta a la hora de diseñar una curva por puntos de control en Rhino. No solamente la posición de los puntos y el peso, falta la posibilidad de determinar la posición y, perdón, el valor de los nodos. Y la manera en que el valor de los nodos se determina y cómo funciona y qué representa está explicado muy bien en mi libro. Yo normalmente me limito acá a evidenciar lo que pasa cuando nosotros intentamos jugar con estos valores. Podemos ver, por ejemplo, cómo la curva no llega a tocar el último punto de control si yo muevo uno de los sliders. Podemos ver además cómo la curva se deforma en correspondencia de un nodo simplemente cambiando un valor de uno de los, de los puntos de control, cambiando solamente uno de los valores de los nodos, y así siguiendo yo puedo determinar deformaciones al interno de las curvas. Y así como puedo ver que si este nodo es singular, entonces la curva se despega de su punto inicial. Pero bueno, una curva circular, la llave es que está formada por 9 puntos de control con pesos alternados 1 raíz de 2 entre 2 y todos nodos dobles o con multiplicidad llena en este caso. Pues entonces esta es la manera de diseñar una curva circular NURBS, o sea, sin utilizar el comando círculo. Como pueden ver, se necesita, vaya, una serie de informaciones para poder entender cómo lograr este tipo de resultado. Yo me he quedado un poco en la superficie de las cosas porque esta va a ser una pequeña píldora, pero los invito a profundizar este tema porque es la base del conocimiento que se necesita para poder sacar provecho de una herramienta como Rhinoceros. Pues esto es todo para la píldora de hoy. Les recuerdo que el próximo webinar seguramente a esta altura va a ser de manipulación de datos en Grasshopper, solamente una pequeña mirada a lo que se trata a lo largo del curso. Y les recuerdo también, no le he hecho esta vez, mi libro, se encuentra en sc.giancarlodimarco.com.mx. Y muchas gracias y nos vemos a la próxima píldora de conocimiento. Hasta luego.